Para mí una de las mejores consolas del mundo. Mi PlayStation Portable. La PSP, vamos. Hey Chema, ¿vídeo nuevo? Sí, es el de los juegos de PlayStation Portable, más conocido en este universo como PSP. Anda, por fin mostrarás tus grandes joyas de PlayStation 3. No, al final solo haré los de PSP como te he dicho antes. ¿No me escuchas? ¿Solo? Sí, en las estrellas. ¿What? Tribago. Tribago. Tres veces vago. Tío, no sé qué cojones me estás contando. No te entiendo una mierda. Vete, déjame en paz ya, hombre. Que me iba a poner a editar, pero tú dándome charleta no voy a poder editar el fucking video, así que... puerta. Vale, vale, me voy, pero tranquilo, tranquilo, Tranquilito, relaja las tits. Joder, cómo se le suben los humos al YouTube este. Sean todos bienvenidos y bienvenidas también, por supuestísimo, a mis juegos de PlayStation Portable, o más conocidos como PSP. Me diréis, en estos 2-3 meses, ¿no te has cortado el pelo, cabrón, que sigues con la gorra? Me le he cortado. El problema es que, bueno, Valladolid, mi hermosa city, bueno, pues siempre que voy a grabar, hace horribilis, o sea, y lo estoy grabando el 1 de marzo, para que veáis, el anterior vídeo, el de los de PlayStation 2, lo grabé en noviembre y también hacía como el culo. Joder, ayer hacía de lujo. ¿Qué ha pasado hoy, señores? Es ponerme a grabar y se acabó el chollo. Bueno, vamos al grano, tras una introducción épica a los Star Wars, no Stardew Valley, lo siento. Pues bueno, y también tras una conversación entre mi yo del pasado con gorra blanca y negra, con un pimp. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a comenzar. ¿Cómo empezó todo? Contigo empezó todo, no, es broma. Empezó con este gran juego, Ratchet & Clank, el tamaño importa, que salió en el año 2007, y adivinad cuándo me compré mi primera PSP. Sí, en el año 2007, señores, muy bien, sois muy listos, señoras y señores. Bueno, no es esta que estáis viendo aquí ahora, si se está cargando porque no la puse a cargar. Básicamente, problemas técnicos, señores y señores, que lo hemos solucionado de la mejor manera, enchufándole un cargador y a correr. Vale, empezamos con el Ratchet & Clank, el tamaño importa. Yo estaba muy viciado a Ratchet & Clank por el año 2007 y dije, bueno, quiero el próximo juego que salga. El problema, que salía para la nueva consola de Sony, PSP. Entonces dije... perdón, pensaba que solo salía para la PSP. Al principio solo salía para la PSP, pero luego sacaron la versión de PlayStation 2. Y me di cuenta demasiado tarde, cuando ya me había comprado la PlayStation Portable, o sea, la PSP, y me di cuenta de que me la había comprado solamente para un juego. Mentira, ya que, bueno, también me podía haber comprado el juego para la Play 2, pero dije, bueno, para la PSP, porque no sabía que había salido para la Play 2. ¡Ole yo también! ¡Ole, ole y ole, señores y señores! Este juego está bastante bien, pero hay un pequeño problema que yo le veo. Tiene multijugador. Pone, desafía hasta 4 amigos y disfruta de una explosiva experience. Había un problema, ya que Sony en las primeras PSPs pues sí que te venía con Wi-Fi y tal, con wireless para conectarte con otra PlayStation Portable. El problema es que la que tengo yo, creo que es la E900 o E9000 o E3000, algo así, eliminaron el Wi-Fi. Muy bien, Sony, o sea... sin wifi, una consola... ¿qué va a hacer, eh? Chuparse el culo, o sea, la DS, que también la tengo, por cierto, tiene wifi. ¿Qué coño está pasando, tío? La DSi, perdón, la DSi tiene wifi. Más antigua que la nueva PSP, el último modelo. Bueno, no era la PSP Go, o sea, era una puta mierda. Pero bueno, que eso, que este modelo no tiene wifi, entonces es como si estuviera muerta. Y dije, mira, me cago en la leche, la voy a piratear. Pero antes de todo eso, que el pirateo viene más tarde, en el mismo año, en el 2007, me compré este juegazo, el SmackDown vs. Raw 2007. A este creo que me hagáis mucho caso, ¿eh? Si al Ratchet & Clank le he echado en total unas 70 horas, a este 50.000 horas, por ejemplo. No, es broma, pero sí sus 100 horas, puesto que tenía modo, por así decirlo, modo carrera, y te podías coger un personaje, el que tú quisieras, podías customizarlo y a combatir, señores y señores. También tenía un problema, el manual, perdón, estaba en castellano, pero el software estaba en inglés. Anda que no aprendí inglés gracias a este juego, para que luego digan que los videojuegos no sirven para nada.
Vale, con el paso del tiempo llegó el año 2008, señores y señores, y salió el Clank Agente Secreto, y me lo compré, es un juegazo, aquí solo juegas con Clank. Cabe destacar que también se podía jugar con el Capitán Quark y con Ratchet, que estaba dentro de una cárcel e intentaba escapar. Y sí, este juego estaba bien, a ver, tampoco es una joya estilo Ratchet Gladiator, ya que es para consolas portátiles. Creo que también salió para Play 2, no me hagáis mucho caso, creo que sí. A lo mejor estoy errando como nariz, pero no lo sé. También en el año 2008 me compré el FIFA 2008, que por si no lo recordáis también lo tenía para PlayStation 2. Vale, a mí antes me encantaba el FIFA. Vale, el siguiente videojuego que me compré mucho más tarde, porque al comprarme el FIFA 08 decidí piratear mi PSP. Y me diréis, bueno, ¿qué juegos tienes en tu hermosísima PSP? Tengo el Iron Man, un buen juego. El Air Conflict, un buen juego. El Pro Evolution Soccer 2011, un buen juego. El Marvel Nemesis. El Great Battle of Rome. Este es un juegazo de estrategia. Tú controlas a las tropas romanas. Después, este juego, El Padrino. Este es una especie como de GTA, pero no era en mundo libre. Pero era la verdadera gostoso. Era gostoso. Juegazo. Os lo recomiendo encarecidamente. Luego el Virtual Tennis. El Star Wars. Este sí, el Star Wars. El Poder de la Fuerza. Ay, es un juegazo que también salió para Play 2 y para PS3 y Xbox 360, creo. Y bueno, es un juegazo. El Commander Europe at War. Este también le he echado muchas horas. Es de estrategia. El problema, no os lo recomiendo ahora, ya que para móviles, sobre todo para ordenador, hay juegos que dan mil vueltas. Pero claro, ¿sobre qué año me bajé este juego? 2010. Luego tengo el Avatar, Jak and Daxter en la frontera perdida. Tras jugar a Jak 2, que me encantó hace ya bastante tiempo, que no tengo el juego, desgraciadamente, pues dije, bueno, pues me voy a descargar el de la frontera perdida. Y bueno, un juegazo, también me enganchó muchísimo. Bueno, tengo también el Fórmula 1 2009 y, el Assassin's Creed Bloodlines. Mi primer Assassin's Creed, señores, con este empezó todo, como en mi saga de Assassin's Creed, que bueno, tenéis un vídeo de Black Flag, el Assassin's Creed 4. El FIFA 2010, el Call of Duty Roads to Victory, sí, para todos esos... ¡Uy, qué gallo, señores y señores! Para todos esos posers de, yo empecé en Call of Duty 2, yo empecé en Call of Duty 3, yo en Modern Warfare, y en Modern Warfare 2. ¿Sabéis en qué Call of Duty empecé yo? En el Finest Hour, pero seguro que casi nadie ha jugado el Roads to Victory. Yo he jugado y muchísimo. Bueno, tengo también un videojuego de Spider-Man, el NBA Live 09, o sea 2009, el Superbikes 2008, el Aliens vs Predator Requiem. Este es un juegazo porque tenía modo horda, señores. ¡Sí, señores! Modo horda. Tú eras el Predator, o sea, el Predator, y tenías que luchar contra Aliens. En plan, elijo 5 rondas y te venían a punta pala. Había mapas para aburrir. El Pro Evolution Soccer 2009 y el primer juego que me pirateé. El Need for Speed Undercover. Un juegazo también, pero sin duda uno de los mejores era El Padrino. El Jak and Daxter en la Frontera Perdida, de los que tengo pirata, por supuesto. Y el de Star Wars. Y ya bueno, me cansé de piratearlo y me compré el Medal of Honor Heroes 2, señores. Es un buen juego de la Segunda Guerra Mundial. Esta parte del vídeo lo voy a reservar con mucho amor, con mucho cariño, a un juego que ha marcado mi infancia, mi adolescencia. Todo es un GTA, no es el GTA 4. Es el GTA Vice City Stories. Me lo dejó mi primo por el año 2008. Pero claro, me lo prestó y estuve jugando como 3 días o así y me encantó. Dije, estoy enamorado de este videogame. Y en el año, creo, 2011... de mentira, 2013-2014, me lo compré para mí, yo mismo, y me pasé el juego. Este juego le tengo muy minado. Tengo el 100% del juego, por cierto. Me pasé todas las misiones primarias, por supuesto, las secundarias, los minijuegos, todo. Las acrobacias, las carreras con el quad, las ambulancias, las policías, o sea, ser de la ambulancia, ser poli y todo, y se me cae el juego. Espero que no haya muerto. Bueno, sigamos. Y bueno, después de que me enteré de que abrieron un CEX aquí en mi tierra, Valladolid, me compré el Battlefront 2, señores. Es un buen juego.
El problema es que me lo he comprado un poco tarde y no me llamó mucho la atención su jugabilidad y tal. Yo me esperaba que era algo más, pero claro, el juego tiene tela, del año 2006. Bueno, es un buen juego, he jugado bastante poco porque me parece un poco rollo. No es, es que yo me esperaba que era como el Star Wars que tenía yo aquí pirateado, pero ni mucho menos, señores. Ah, bueno, y otra parte turbia. El Ratchet y Clank, el tamaño importa, mi primer juego, pues me lo robaron justo junto, perdón, al SmackDown vs. Raw 2007. Y gracias a Dios, en CEX, encontré el Ratchet and Clank, el tamaño importa. Sí, tengo dos. Tengo dos, sí. Tengo dos. ¿Por qué? Porque sí, señores, o sea, me encanta. También me haré de nuevo con el SmackDown vs. Raw 2007, porque es un juegazo que, joder, eché muchas horas, coño. Y le necesito tener en mi catálogo de videogames. Y bueno, señoras y señores, hasta aquí el vídeo. Ya os dije que este iba a ser corto. Y me diréis, ¿por qué no lo has hecho de PlayStation 3 y PSP junto a PSP? Puesto que tengo muchos de PlayStation 3 y necesito un vídeo y durará bastante, bastante. Bueno, es que les estoy viendo aquí, bueno, a cojón en Elm Street. Bueno, señores, espero que os haya gustado el vídeo. ¡Y que os dé por culo!